con su hijo hablado? De manera progresiva, Nivaldo Espina, de 35 años, oriundo de Santa Cruz, región de O'Higgins, realizó su rehabilitación y ya fue dado de alta, luego de ser trasplantado al corazón tras ser diagnosticado de insuficiencia cardíaca, debido a que el tejido del miocardio se encontraba dilatado. Cuando se me diagnosticó, fue todo normal, o sea, continué con mi vida normal, hasta el año pasado que tuve unos eventos, que fue un síncope, un desmayo y posteriormente una taquicardia ventricular. Entonces, después de la taquicardia comencé con todos mis problemas de cansancio, limitaciones, no podía hacer mis labores diarias normal. Y eso me conllevó a que tuviera una decaída. Su estado de salud corría peligro hasta que se abrió la posibilidad de recibir un nuevo órgano. La espera fue angustiante, reconoció, pues fueron 3 meses donde permaneció hospitalizado para ingresar al quirófano. En realidad, el paciente Nivaldo ha tenido una gran valentía, una gran decisión para enfrentar este proceso, porque su corazón efectivamente estaba extremadamente disminuido, uno de los más disminuidos que hemos visto. Sin embargo, él toleró este proceso con drogas vasoactivas, logró incluso recuperarse medianamente para poder hacer rehabilitación. Pese a la pandemia y los protocolos establecidos al interior de los recintos médicos, el Hospital Dr. Gustavo Frique de Viña del Mar ha realizado 4 trasplantes cardíacos durante la emergencia sanitaria. Con Nivaldo estamos dando a nuestro parecer, un hermoso cierre del mes del corazón, ¿no? Agosto. Justamente con una persona como él, que vino trasladado de una clínica de Santiago por un problema grave del corazón. Además, él tiene una enfermedad asociada que es una epidermolisis, que es un problema de piel más o menos serio que él lo conocía y que lo maneja adecuadamente, pero que se transformaba también en una complejidad mayor. Que a pesar de que hemos estado en periodo difícil de pandemia, hemos logrado mantener la actividad de trasplante. Y el trasplante de don Nivaldo es el segundo trasplante que se hace este año, lo que para nosotros es un orgullo en realidad, porque ha tenido muy buen resultado en él y de alguna manera hace o nos hace ver que nosotros somos capaces de mantener una actividad quirúrgica que es relevante. En la actualidad, Nivaldo solo manifiesta palabras de agradecimiento a los familiares de la persona donante que tuvo la disposición de entregarle un nuevo corazón y una nueva vida. La verdad, las familias que se atreven a donar deben sentirse muy orgullosas porque están donando vida al final para otros pacientes que como yo estuve en espera y gracias a Dios voy a poder volver con mi familia, poder verlo y estar nuevamente con ellos. Un caso que se destaca entre los más de 120 pacientes trasplantados, lo que reafirma la experiencia a nivel nacional que cuenta el equipo profesional médico del Hospital Viñamarino. Así cerraron agosto, el mes del corazón, como todo un éxito.